Sin embargo, hay que dejar algo bien claro. La entrada a la televisión digital no solo significa nitidez en la imagen y calidad en el sonido. En un atentado, o en una catástrofe, el común denominador era la falta de comunicación, según las autoridades de los países donde la era digital ya es una realidad. Fue un mandato del Congreso y fue para abrir más espacio en el espectro magnético para programación, pero también para los servicios de emergencia, que es muy importante. Expertos señalan que con la digitalización, uno de los beneficios es el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Con digital puede llegar a ocupar lo mismo, pero varios canales pueden ir dentro, o puede ocupar menos, porque hacer digital lo podemos comprimir y puede ser tanto en alta definición como en definición estándar. Pero esto conlleva varios retos. Según la resolución T1043-2012 de la CIGED, en el actual espectro radioeléctrico exclusivo para TV abierta, se tendrán que abrir dos espacios más. Uno para emergencias y dos para la telefonía móvil. Según la resolución, los canales 2, 3, 4, 5 y 6 desaparecerán y serán utilizados para servicios de emergencia. Hemos visto en el pasado cómo situaciones de emergencia en el país, los bomberos y los policías no se han podido comunicar. Al liberar esta parte del espectro, los oficiales o funcionarios de seguridad pública van a tener la oportunidad de utilizar parte de esta frecuencia para comunicarse entre ellos mismos. Esos canales que van desde el 1 prácticamente aquí en el país hasta el 6 deben desaparecer porque el VHF o los primeros canales del VHF no son muy buenos para la propagación de onda en digital. Y los canales del 52 al 69 serán destinados para los sistemas móviles avanzados, es decir, la tecnología 4G. Con cuarta generación ya va a poder ver a través de un dispositivo de estos televisión en alta definición, va a poder hacer videollamadas, va a poder tener un montón de servicios más, toda la geolocalización también ya se vuelve muchísimo más fácil. En resumen, como resultado del dividendo digital, en el nuevo modelo de la televisión abierta, los canales que comprenden del 7 al 13 serán para la señal VHF y del 14 al 51 para UHF. Mañana, ¿cuáles son las previsiones que se han hecho para estos cambios? Por ejemplo, ¿a dónde estarán ubicados los canales actuales 2, 4 y 6? No, la verdad que no se sabría dónde está TCS. Ricardo González, Investigación Especial.